emblema del teatro, el cine y la televisión, con más de 150 estrenos, 60 años de trayectoria. La verdad es que es un ícono. Padre de 6 hijos, amante del yoga, la natación. Se van a sorprender con la historia de don Tito Noguera. Acompáñeme en este nuevo De Tú a Tú. Aquí estoy en el Teatro del Camino junto a Tito Noguera. Mira qué bien suena. Sí, es extraordinario. 85. Sí, yo pensé que en el 85 iba a estar muerto hacía rato. Pues estoy sorprendido todavía. ¿Estás sorprendido? Sí, de repente me hago así para saber. Sí, parece que sí, que estoy vivo. ¿Ya? Cuando tenía 18 me decían, pero ¿cómo se te ocurre que vaya a ser actor? Me siento tan completamente loco. Que mi mamá está loca conmigo porque descubrió, yo no me atreví a decirle, pero descubrió que yo estaba estudiando teatro. Y después que mi mamá no había quien la parara para decir, ¿conoce a mi hijo actor? ¿Conoce a mi hijo actor? ¡Jesucristo, superestrella! Papá, ¡qué fresco! ¿El 82? Papá, pero hay hecho de todo. Demasiado, ¿qué onda? ¿Tú has actuado desnudo alguna vez hablando de...? Sí, completo. ¿Por qué? ¿Qué quieres que me pelote ahora? No, porque me cayó en vergüenza. A mí siempre me tocaba ser de cura. Eso no es que no me gusta. ¿No? No. ¿Cómo es tu papá? Volado. ¿Volado? Volado. Olvidadizo. Distraído. Oye, estoy quedando pésimo en esta red. No te creo lo que me estás diciendo. Se tomó las pastillas para el distemper del perro, ¿sí? Él. Sí. ¿Y te las tomaste? Sí, pues te salí ladrando. No. ¿He escuchado esa cuestión de amor a primera vista? Sí, por supuesto. Bueno, eso me pasó a mí. Bailamos 2 veces y yo supe que ella iba a ser mi mujer para el resto de la vida. Lizelotte. Sí. ¿Y de dónde viene el nombre de la cafetería? Es el nombre de mi suegra. Todos tenemos una suegra, ¿viste? Salí del caballo disparado y di una vuelta en el aire y caí así, de guata al suelo. Por suerte, Marcelo pegó un grito, pero fenomenal, y gritó, ¡no lo toquen! Porque si me levantan, ahí sé que no estaría aquí conversando contigo. Tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a... ¿Qué tuviste específicamente? A comer, a sonarme. Porque se me quebró la segunda cervical. Nos juntamos todos los días viernes a las 10 de la mañana y estamos aquí. ¿De dónde sacamos plata? ¡Oh! ¿De dónde? Debe decir, estábamos revisando libretos, obras de teatro y... ¿De qué se enfermó tu papá? ¿Qué? Tuvo un cáncer linfático. Tú me decías que no recuerdas mucho los rasgos de tu padre. No. Mira lo que te voy a mostrar. Esto es... A ver. Puede ser bien impresionante. Nunca había visto esta foto. Ponía la mesa y mi mamá ponía 3 cubiertos, o sea, para ella, para mí y otro más. Y yo siempre supe que ese otro más era para él. Yo tengo una hija que está muerta y yo tengo un vínculo con ella. Hay un relato tuyo que es muy potente, que es acerca de la muerte de tu hija. Yo pude haberla salvado, estoy seguro que pude haberla salvado. Miro su cuerpo roto, que vi sobre una cama clínica rodeada de médicos que corrían desde un pasillo hasta un ascensor que se cerró para no verla nunca más. Nunca más. Gran maestro, gran. Don Tito Noguera. Gran Martín. ¿Qué tal? Gracias por recibirme en tu casa. Gracias, muy bienvenido. Oye, yo cuando te miro me da entre rabia y envidia sana. ¿Por qué? Porque te mantienes demasiado bien. Ah, bueno. Demasiado bien. Eso está bueno, pero no es para no, sentir rabia. Sí, pero me da envidia también. Con harto deporte, pero hago como normalmente. Tú tratas de tener una vida sana. Una vida sana. En resumidas cuentas. Claro, sí. Sé que el teatro con la vida sana muchas veces no comulgan. Por los horarios no, pero por la vida sí, porque el teatro... Es cuerpo. Exige energía, exige mente, emoción, exige flexibilidad, todo. Me encantó conocer la entrada al Teatro del Camino, pero creo que me muestre un poquito, porque este teatro, ¿hace cuánto existe? Esto lo inauguramos el 2000. ¿Y cómo se te ocurre la idea de montar un teatro? Porque es una locura. O sea, ya montar un teatro es una locura. Sí. Y que un actor además haga el teatro es otra locura. Sí, una suma de locuras. Sí. Sí. Además, yo ya tenía, cuando me vine para acá, tenía 50 años. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No has mirado el carnet, por favor? Y cuando te decían, oye, pero ¿cómo a los 50 años vaya a vestir Tito de nuevo, hermano? Sí, claro, bueno, cuando tenía 18 me decían, pero ¿cómo se te ocurre que vaya a ser actor? Me decían, estoy completamente loco, ¿eh?
conocí a un arquitecto que hacía un trabajo en barro muy interesante. Entonces nos venimos para acá, él me mostró este lugar. Y de aquí empezamos a construir con tierra, con todo esto barro, como tú ves. Esto es como adobe, ¿no? No es adobe, es barro. ¿Y eso mantiene también la temperatura? Eso mantiene la temperatura y flexibilidad. Para los terremotos no pasa nada. No ha pasado nada. O sea, los terremotos aquí no hay ningún problema. No había ningún. Se quebró un vidrio chiquitito. Fue todo lo que pasó. Muéstrame un poquito, Tito, porque... Bueno, aquí vamos caminando por el foyer, que se llama. ¿Ya? Que viene especial, que tiene esta vista hacia afuera, la cordillera de los Andes, ¿ya? Y construimos algo parecido a una maestranza de tren. La maestranza entra a la locomotora, gira al medio y los carros se van sumando por alrededor. Entonces, eso, sobre esa base se armó este teatro. Tito, ¿cómo se pronuncia el nombre de la cafetería? Lizelotte. Lizelotte. Sí. ¿Y de dónde viene el nombre de la cafetería? Es el nombre de mi suegra. Todos tenemos una suegra, ¿viste? Una suegra a la cual adorar. A la cual adorar, ella es una suegra maravillosa. No, pero tú te pasaste, va a ser leyenda, le pusiste el nombre de la suegra. Sí. No, es que ella me ayudó con money para hacerla. Se la jugó, entonces le pusimos Lizelotte en honor a ella, sí. Pero además con mucho cariño, porque la quería mucho. Aquí vamos a entrar al teatro. Entremos al teatro. Ya, vamos a conocer el teatro. Este es el escenario principal, por así decirlo. Este teatro tiene varios escenarios. Y este teatro no para también, porque además funciona para no solamente para estrenar obras, sino también para que la gente pueda, el público en general, no necesariamente actores profesionales, puedan aprender y tener herramientas a través del teatro, ¿no? Tenemos talleres para la vida. ¿En qué se trasuntan las personas? Se trasuntan que la gente que llega aquí para mejorar su capacidad de vida, para mejorar su trabajo, sus relaciones personales, su manera de vivir, para ser más felices en el fondo, ¿ya? Y con eso vienen a hacer una práctica de teatro y de comunicación a través del teatro. Estas puertas se sacan, se abren, cabo se cierran. Cabo el arquitecto. Acá arriba puede caer una cortina, una cámara negra desde arriba y cierra este espacio. Aquí metes butacas, aquí se mete iluminación. Aquí hay muy buena acústica. ¿Y por qué tan buena acústica? ¿Por el material? Por el barro, por el material. ¡Ah! Bien. Está bien, ¿no? Eso, intercostal aquí. Si yo tengo que sacar la bola, tengo que sacar. Hay que respirar. Ah, eso. Ah. Ya, pero suelta el cuello. Cuidado con el. Tienes que soltar el cuello, ¿ya? ¿Cómo suelta el cuello? Tienes que relajar el cuello. Y ahí sale mejor la voz. Aquí estoy en el Teatro del Camino junto a Tito Noguera. Mira qué bien suena. Extraordinario. Extraordinario. ¿Tú tienes buena memoria? Me cuesta memorizar, ¿eh? No te puedo creer. Sí, me tomo tiempo. Me tomo harto tiempo. Ah, tú eres, entonces, o sea, ¿hace un ejercicio aplicado para poder memorizar? Soy enfermo de trabajoso. De trabajólico, ¿cómo se llama? Sí, porque además tú eres muy riguroso. Soy riguroso, de todos somos. Pues, si queremos hacer bien las cosas, hay que ser rigurosos. ¿Y eso dónde lo heredaste? ¿Lo heredaste de alguien en particular? No sé, nada de teatro lo he heredado porque en mi familia el teatro no existía. Ah, ya, después me va a contar eso. Lo inventé yo. La vocación venía contigo, no venía heredada. No venía heredada, para nada. ¿Por qué se llama Teatro Camino? Yo tenía un socio que era José Cheuque, con el cual hacíamos mucha itinerancia. Teníamos un lugar que era muy precario, entonces salíamos mucho afuera. Llevamos un tiempo funcionando y dijimos, esto, somos una compañía. ¿Te has fijado que somos una compañía? Entonces, por eso, para darle valor a lo que hacíamos, dijimos, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Camino, porque por la itinerancia, por la acción, el verbo de caminar, de estar caminando, de ir avanzando, de ir hacia algún lugar, por eso. Caminemos. Camino. Caminemos. Está bueno, ¿no? Me encanta el nombre. Fue bueno y es bonito el nombre, sí. Aquí trabajamos todo. Esta es la sala de reuniones. Ya. Aquí me siento yo, ahí se sienta Alexi, ahí se sienta Soledad y aquí se sienta María Piedad. Nos juntamos todos los días viernes a las 10 de la mañana y estamos aquí. ¿De dónde sacamos plata? ¿Qué hacer para conseguir más plata? ¿Cuánto va quedando, Alexi? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto hay que conseguir tanto? ¡Oh, ¿a dónde? Debe ser que me decir, estamos revisando libretos, obras de teatro y...
Y programando y tirando para adelante también. Me encanta, así se tiene que ser. Oye, permiso aquí, que veo unos premios, veo cosas importantes. Ay, los antiguos afiches. Ah, mira. Fija que, uy, que hay tierra aquí. La juguetería, pero eso no se da. Teatro Camino, claro. Mi abuelo Horacio. Y además acumulando polvo, eso sí. Bueno, porque... pero es parte de la vida. El polvo, dices tú. No te quería, oye, me dejaste boteando, te quería preguntar cómo andaba la cosa, pero. Ya. ¿Tú con el accidente te afectó el...? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Sí, me afectó. Sí, claro que sí, me afectó mucho. Oye, me quebré la segunda cervical. Sí, después no, después quiero que te me cuentes todo ya, eso. Bueno, ¿Tú has actuado desnudo alguna vez hablando de...? Sí, claro, a todos nos ha tocado eso alguna vez. ¿Pero desnudo completo? ¿Por completo? ¿Por qué? ¿Quieres que me empelote ahora? No, porque me caí yo en vergüenza. ¿Y tú eres pudoroso o no eres pudoroso, doctor? Yo soy pudoroso, sí. Sí, ¿eh? Una vez entrevisté a Antonio Banderas. Yeah. Y Antonio Banderas me dijo que era inevitable que los personajes igual se le fueran quedando y le costaba sacarse el personaje después, cuando hacía una película, por ejemplo, estaba 2-3 meses, porque si el personaje estaba cargado por algo, él después llegaba a su casa, igual venía cargado. Entonces, él hacía un proceso de limpieza terminado el personaje. Eso no me ha pasado nunca. ¿Nunca? Nunca, por suerte. Yo termino la actuación y termino la actuación. Es otra la energía que utilizo. Soy yo mismo, pero utilizo energías diferentes. No quedo con eso pegado. Lo que sí me sirven los personajes es porque cada uno personaje me abre más la mente para comprender más el mundo en que estoy viviendo. Porque ser un personaje implica ponerse en los ojos de otro. Por eso que nosotros, cuando la gente viene aquí y hace teatro, no para ser actriz o actor, pero pasar por la experiencia teatral, abre la cabeza. ¿Cómo manejas el ego? Bueno, yo quiero tener la dosis necesaria de vanidad para ser actor. ¿Qué significa eso? Y para mantenerse también así, en con cierto tipo, claro, quererse, físico, ¿ya? Quererse. ¿Verdad? Claro, entonces claro. Implica cierta vanidad. Por supuesto que sí. Ahora, cuando nos vimos nosotros, mijito, me dijiste tú, pero qué bien estás, me compraste al tiro. Al tiro, hijo, ya. Estos son premios muy importantes, los Teleramas y los APE. Sí. Oye, aquí hay un premio bonito. Mira, es el premio de interpretación masculina del Festival de Biarritz de América Latina. Es aquí el premio, el mejor actor del festival por la película Mr. Kaplan. Sí, y he sacado otro, también por cine, mira. Pero no están aquí. Voy a tirar para abajo en este minuto, 85. Sí. 85. Sí. No se me nota. Nada, 85. Se me notan. No. Yo los noto. ¿En qué lo notáis? Uy, muchas cosas. Muchos detalles uno lo nota. ¿Pero notáis en qué? ¿En cosas de reacción de cabeza o de físico? No, reacción de cabeza, pero ya uno no camina tan rápidamente. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos y yo caminaba con ellos por la playa, por las rocas, me decían, espérame, papá, no vais tan rápido. Yo les decía, va a llegar el día que van a tener que esperarme ustedes a mí. Y ese día llegó. Ellos ahora me tenían que esperar a mí. Hay cosas, por ejemplo, que ya no hago. Por el accidente, por ejemplo, dejé de andar a caballo, dejé de andar en bicicleta, dejé de esquiar. Sigo haciendo deporte, pero deporte que no me significa un riesgo físico. ¿Tú te imaginaste el 85 y iba a estar así? ¿Lo proyectabas así? No, yo nunca me imaginé. No. Yo pensé que el 85 iba a estar muerto hacía rato. Sí. Eso es. Sí. Pero estoy sorprendido todavía. ¿Estás sorprendido? Sí, de repente me hago así para saber. Sí, parece que sí, que estoy vivo. ¿Ya? ¿La pandemia te afectó en términos físicos o de...? Por suerte, hasta el momento no he tenido COVID. Bueno, la pandemia fue difícil para el teatro en general, para toda nuestra actividad. ¿Y para ti psicológicamente, ¿no? Estar encerrado? Para mí, psicológicamente, no tanto como otro, en alguna manera sí. Porque yo aquí, gracias a Teatro Camino, seguimos trabajando nosotros aquí. Hicimos obras, hacíamos por Zoom, hacíamos talleres. Pero hay gente que estuvo sola y que sí, eso debe ser muy duro. Bueno, yo conozco a tu señora Claudia, que además es una mujer brillante, muy talentosa. Ustedes viven solos dos. En este momento sí, pues ya todos ya tienen su vida. La pandemia la pasamos solos los dos, sí. ¿Ya había estado tanto tiempo los dos juntos? No, nunca. ¿Y qué te pareció? Bueno, si yo, como se dice, raya para la suma, fue bueno.
Pero por el momento, a veces había momentos difíciles. Uy, sí, ¿cuándo irá a terminar esto? Pero en fin, eso es difícil, fue difícil para mí. Para todo el mundo es difícil, sí, pero la sorteamos, la sorteamos. Y uno redescubre también otras cosas. ¿Y esta foto? Qué bonita, ¿no? ¿Sabes tú quién sacó esa foto? ¡Qué maravilla! Andrés Rillón. ¿En serio? Sí, Andrés Rillón. ¿Cuántas edades tenías de acá, Tito? ¿Qué edad tenés tú? 47. Debe haber tenido por ahí. En realidad estoy igual, ahora, pero más caroso, ¿no? Bueno, vamos para abajo. Vamos, vamos, vamos. Ya, yo sigo adelante. Ok. Te mando por delante, como dice. Bueno, Tito, gracias por recibirme en este lugar que para ti me imagino que es sagrado. Vamos a hacer un salud para comenzar. Salud. Yo no sé lo que hay en la copa, porque yo tomo lo que el invitado me ofrece o que toma. ¿Tú qué tomas? Agüita. ¿Tú tomas alcohol? Sí, tomo, pero así de repente en las comidas. ¿Qué tomas, vinito? Vino, de vez en cuando con mis hijos, algún whiskycito, pero normalmente tomo poco alcohol. Sí, cuando estaba, era más joven, estaba, las piscolas eran... Rotaban. Estaban andando vueltas por sí. Más de alguna me tomé, pero nunca mucho, la verdad. Nunca te llamó la atención. Oye, no. Cuéntame acerca de tu vida desde que comienza, porque tú me dijiste tengo 85 años. ¿Qué día naciste tú? El 8 de julio. ¿Del año? 1900. Suena como la prehistoria. Me da vergüenza. Me da vergüenza decir el año. De 1937, en la calle Londres, en la casa de mis abuelos, al lado de la iglesia San Francisco, con vista a la pérgola de las flores. Ya venía entonces como marcado el destino. Venía, estuve como hasta los 6 años, sí. ¿Quiénes componían tu familia cuando tú naciste? La familia de mi padre eran 10 hermanos. ¿Ya? Y la familia de mi madre eran otros 10. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que ahí junté como 20 tíos más los abuelos. Pero mis abuelos por parte de mi madre no los conocí, murieron más jóvenes. ¿Ya? Y los de mi padre, sí, mi abuela y mi abuelo. Ellos siempre igual murieron cuando yo tenía 7, 8 años. ¿Tú no tienes más hermanos? No, soy hijo único. O sea, porque mi padre murió cuando yo tenía 2 años, 8 meses. Fuerte. Así, no hubo tiempo para más hermanos. ¿Sí? Y mi madre después nunca se casó tampoco. ¿Cómo era la vida en ese minuto? Yo sé que pocos recuerdos pueden haber, pero que bueno, te haya contado mi, tu mamá. Sí, mi papá, según me cuentan, y me parece que debe haber sido así, trabajaba en agricultura. La familia Noguera tenía tierras. Parece que administraba alguna de estas tierras. También me dijeron que había trabajado en pavimentación. Pero tenías mayor información. ¿Y tu mamá qué se dedica? Mi madre era dueña de casa, fundamentalmente, a cuidar a este hijo que tenía, que era yo. Pero también trabajaba. Mi madre, cuando yo era niño, confeccionaba sombreros. Era la época en que todas las señoras usaban sombrero para salir a la calle. No se podía salir sin sombrero. Y había unas cabezas de madera, me acuerdo, y sobre estas cabezas de madera ella confeccionaba los sombreros. Y yo aprovechaba de jugar con estas cabezas de sombrero, me lo imaginaba personajes y los hacía dialogar entre ellos. Así inventaba diálogo entre esta señora y esta otra señora. ¿Tú tienes recuerdo de tu papá? Sí. Sí, recuerdo. Aunque tú eras 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses, tengo recuerdo. Sí. Yo me acuerdo un recuerdo muy preciso, que es que yo cabía sentado debajo de la cama, porque llevaron una cama de hospital a mi casa para que él estuviera mejor cuidado, me imagino. Nos usaba mucho ir a los hospitales en esa época, se curaba a la gente mucho en las casas. Yo nací en la casa. Entonces llevaron esta cama de hospital y yo cabía sentado. No estoy seguro si sentado o parado, seguramente sentado. ¿Como estos catres clínicos? Estos catres clínicos. Y me acuerdo que alguna vez también mi padre, tengo la figura de ir caminando con mi padre camino al zoológico. Y también me recuerdo que me regaló tenía 2 años, 8 meses, un juego de ajedrez. ¿Un ajedrez? Sí. Chocheras de papá. Qué increíble. Claro, para el niño, 2 años que juegue ajedrez, un juego de ajedrez de madera. ¿Cómo un niño de 2 años, 8 meses puede tener esos recuerdos? Yo lo pasaba muy bien con el ajedrez, ¿eh? No jugaba ajedrez, pero armaba figuras en el suelo
con todos los personajes, la reina, el rey, los alfiles, los peones, armaba historias en el suelo, yo sobre la alfombra en la casa de mi abuelo, lo pasaba bien con el ajedrez. ¿De qué se enfermó tu papá? ¿Qué tuvo un cáncer linfático. ¿Y fue muy abrupto, fue bastante muy rápido? Bastante rápido, sí. ¿Tu papá fallece a qué edad aproximadamente? Era ya mayor, mi padre me tuvo a mí cuando ya tenía 40 y algo años, 41 o 42 años. Se murió ya después de los 40 años. Se casó tarde para la época. ¿Tú tienes recuerdos físicos de tu papá? ¿Te acuerdas de la cara de él? Muy poco. Me acuerdo más de la cercanía con él, cuando iba de la mano caminando, su presencia, no de sus rasgos. Tengo una sensación de presencia con él. Y también me acuerdo que yo dormía, porque yo era asustadizo de niño chico, entonces dormía en el dormitorio de mis papás, tenía una cama aparte ahí. Y recuerdo un poco a mi papá, y me acuerdo que me decía, haberle escuchado decir, que yo tenía que, cuando fuera grande, iba a estudiar en el Colegio San Ignacio. Y estudié en el Colegio San Ignacio. Pero siempre yo supe que iba a estudiar ahí, porque siempre recordé las palabras de mi papá. Tú me decías que no recuerdas mucho los rasgos de tu padre. No. Mira lo que te voy a mostrar. Esto A ver. Puede ser bien impresionante. Ya. Yo tengo una foto de tu papá. Ya, a ver. Yo también tengo una, a ver si es la misma. No, no es la que yo tengo. Mira, ¿viste? Oh, claro. Ves tú que mi papá, que ya es mayor, ya no es un hombre más mayor, ya. Sí, nunca había visto esta foto. Nunca. Primera vez que la veo. ¿En serio? Sí. Reconozco mis rasgos, además. Eso mismo te decís. Reconozco la nariz, los labios, los ojos. Tú eres muy parecido a tu padre. Sí. No, nunca había visto una foto en que yo fuese tan parecido a mi padre. No. Sí, y ese chaquetón, además. No recuerdo el chaquetón, pero yo tuve después, cuando me compré un chaquetón, siendo ya siendo grande, me compré un chaquetón parecido a esto, sin saber. Lo reconozco a él, sí. Parece que yo no sé si soy tan orejón como él, pero... ¿Qué te pasa cuando ve a tu la papá? La nariz, el... ¿Qué pasa? Me emociona porque a mi padre lo tengo, a pesar de todo, lo tengo muy presente. Es algo que está muy, muy en mí. Es alguien que yo recuerdo continuamente. Y en una mesita tengo dos fotos de mi padre en mi dormitorio. También cuando yo despierto en la mañana, siempre lo primero que veo es a mi padre. Después veo a mi mamá, que está más chiquitita. Sí. Y fue muy presente. Además, mi mamá mantuvo muy, muy presente su imagen. Porque yo recuerdo que mi mamá siempre puso en la mesa, eran tiempos muy formales, almorzaba a las 12:30 de la mañana. Y la mesa, se ponía la mesa y mi mamá ponía 3 cubiertos. O sea, para ella, para mí y otro más. Y yo siempre supe que ese otro más era para él. Sí. Fuerte, ¿eh? ¿Me cambia mucho la vida cuando fallece tu papá? Me cambió totalmente porque yo recuerdo que tuve mucha dificultad para comer. Pasé años en que me costó mucho comer. Y mi madre usaba una paciencia infinita. Se pasaba horas conmigo con un plato que varias veces iba a la cocina a recalentarse, ya porque se enfriaba y yo no lo comía. Entonces iba, se calentaba el plato y volvía y de nuevo, y recalentaba, etc. Pero pasó muchos años mi mamá en eso, tratando de que yo comiera. ¿Siguieron viviendo solos cuando falleció sí, tu papá? Sí, seguí viviendo solo durante muy... hasta que me casé, sí. Ah, ¿no se fueron a vivir a la casa de los abuelos? No, nos cambiamos de casa. Nos cambiamos a un departamento muy pequeño cerca de La Moneda, en la calle Teatino, en un departamento muy chiquito. ¿Y seguían viviendo los dos solos? Los dos solos, siempre vivimos los dos solos hasta que yo me casé. O sea, tú saliste de la casa, entre comillas, para casarte, ¿no? ¿Te fuiste a vivir solo, siempre con tu mamá? No, siempre con mi mamá. Bueno, yo me casé a los 24 años. Súper joven. Pero que era normal casarse en esa época, esa edad. Sí. No, es que estoy pensando, por ejemplo, 1940, 1945, una mujer viuda con un solo hijo, viviendo sola en un departamento. Tenía novio, mi mamá, tenía pololo. ¿Ya? ¿Puerta afuera? Puerta afuera. No, puerta adentro no se usa, era imposible, impensable. Impensable. Impensable, sí. ¿Y tú generaste vínculo o tuvo varias relaciones? Nunca. ¿Nunca? Nunca generé vínculo con los novios de mi mamá. ¿Tú no querías? No, yo no quería.
tampoco ellos me vieron a mí, ¿no? Ni yo los vi mucho a ellos tampoco. Sí, los veía, pero no me gustaban, ¿no? Celos de niño, obvio, me imagino. ¿Y de qué vivían? ¿Cómo era el tema económico? Porque tu papá ya no estaba, tu mamá me decías que hacía, sí, el tema de los sombreros, más dueña de casa. Sí, tenía todo lo necesario, ¿verdad? Indudablemente, nunca me faltó nada. Pero tampoco no tenía la abundancia que yo veía en otros compañeros míos de colegio, que eran ricos, digamos, tenían enormes casas. Nosotros vivíamos con mucha justeza. ¿Y cómo era el vínculo con estos 9 hermanos de tu mamá y estos 9 hermanos de tu papá? La familia de mi padre era familia terrateniente conservadora. Yeah. Y la familia de mi madre eran profesionales. Y en general, por el lado de mi padre, eran todos agricultores y miraban con bastante desprecio, digamos, a esta burguesía, digamos, profesional a la cual pertenecía mi madre. ¿Crees que era tu referente de papá o no había? No tenía mucho. No había una persona que dijera yo quisiera ser como este caballero. No. Yo sí, aunque mi padre esté muerto, yo tengo un vínculo con él. Y yo creo que uno puede tener vínculo con los muertos. Creo que ese vínculo cuando existe no se rompe con la muerte. Yo tengo una hija que está muerta. Hablar. Éramos los dos solos en un departamento y no nos hablamos durante meses. ¿Qué? Sí, pues, no nos hablamos porque mi mamá estaba loca conmigo porque descubrió, yo no me atreví a decirle, pero descubrió que yo estaba estudiando teatro. ¿Pero cómo tú estás estudiando? Yo entré a estudiar arquitectura, después arquitectura del colegio, estudié un año. ¿Bien? Me fue re mal porque no le puse ningún empeño. ¿Cachaste que no te gustaba? No, y seguía haciendo teatro porque seguía haciendo teatro con el grupo del colegio, con don Alfredo Peña. Mira lo que tengo acá. Sí. A ver. Debe ser este grupo de teatro de... Ese. Esos son mis compañeros de teatro del colegio. Claro, ahí está don Alfredo. ¿Don Alfredo el que está ahí? ¿Es el profesor? Está ahí, claro, el profesor. ¿Ya? Ya. Y aquí están todos, con ellos fui un amigo mucho tiempo. Y a mí siempre me tocaba ser de cura, esa no es que no me gusta. ¿No? No. No. Ahí está de cura, ¿ese eres tú? Ese soy yo, ¿te fijas? Está de cura. Uno normal, ¿tú? Claro. Sí. ¿Y ese es tu profe? Ese es mi profe, don Alfredo Peña. Ese era el viejo castellano. El viejo castellano, don Alfredo Peña, tenía 27 años, algo así, o 26, no sé. A ver, debe ser este caballero que está acá, pues. Una gran sorpresa te estoy dando. Gran sorpresa, claro. Para recordarte tanto tiempo y tantas lunas que han pasado desde ese momento que tú estabas en el Colegio San Ignacio haciendo teatro con tus compañeros y conmigo. La dirección fue siempre tan extraordinariamente compartida por ti y por Claudio Bravo. Eso. Te deseo muy bien que sigas tu camino artístico con toda felicidad junto a toda tu familia. Me siento muy orgulloso de tu trayectoria, de lo que yo pude hacer, un pequeño granito de arena en tu vida profesional. Gracias. Un gran orgullo para nosotros como familia y gran orgullo para ti y tu familia. Qué lindo, gracias. Gracias por este recuerdo. Don Alfredo, bueno, un hombre también de gran carácter y capaz de expresar mucho amor.
Yo me acuerdo que cuando hace algunos años atrás en la estación Mapocho se hizo un evento que se llamaba Los 100 años de Noguera. Estábamos en la mitad de la fiesta y de repente se levanta, yo no sabía que estaba, del grupo de gente que está ahí, la platea de don Alfredo Peña, levanta la mano y camina y sube al escenario. ¡Oh, chévere! Y dice, esto que Héctor tenga 40 años de teatro no es cierto. Él tiene 50, porque empezó conmigo cuando tenía 10 años. Claro. Él te inculcó, y es un privilegio tenerlo, sí, y que estén parados. Un privilegio, sí, maravilloso, sí. A todo esto, además es escritora, ha escrito un libro de cuentos muy lindo, muy lindo. Subentiendo que a ti, por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo te iba? Pésimo. ¿Pésimo? Pésimo. No, las cuatro operaciones aprendí. Sí. Y con cueva, como se dice. ¿Cómo te iba en el colegio? En el colegio fueron muy condescendientes conmigo. ¿Te apoyaron harto? Me apoyaron mucho, por eso aprendí re poco. ¿Y por qué estudiaste arquitectura el primer año, entonces? Porque cuando dije que quería ser actor, se armó tal escándalo familiar que transé con una profesión que fuera artística y al mismo tiempo bien vista. Pero me duró poco. ¿Te fue mal? ¿Me dijiste no te gustó? Sí, no me gustó. Dije, no, aquí estoy puroleseando, estoy tonteando. Vi que escuelas de teatro habían muy pocas. Estaba la Chile, la Católica, y se estaban iniciando el teatro otra compañía. Pero yo entré finalmente a la Católica, a estudiar ahí. Porque la Chile, si entro a la Chile, el escándalo familiar era sido más grande. Era distinto estar estudiando teatro en la Chile que en la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, dijiste, por lo menos sonaba aquí... Sonaba distinto. Amilanar un poco la... Amilanar un poco, claro. ¿Pero le avisaste a alguien o te cambiaste...? No, me llegué y me cambié nomás. Pero no le dije a nadie, tampoco le dije a mi mamá. O sea, tú ibas a teatro y tu mamá pensaba que tú ibas a arquitectura. Arquitectura, claro que sí. Y ella, imagino... Un día descubrió, no se demoró mucho en descubrir que yo no iba a arquitectura. ¿Y cómo se enteró que estabas en teatro? Porque una compañera mía llamó un día por teléfono y dijo, aló, quiero hablar con Héctor. ¿Quién lo llama? Una compañera de la escuela de teatro. Y ahí se supo toda la verdad. ¿Qué pasó ahí? Mi mamá casi se murió, pero me llamó. ¡Héctor! ¿Cómo te decía tu mamá? Tito. Ay, cuando se enojaba. ¡Héctor! Entonces, ahí yo supe que había... Y el teléfono, y ahí yo dije yo, ya me di cuenta de todo lo que había pasado. ¿Qué te dijo tu mamá en ese minuto? Ay, ya no me acuerdo, pero estaba muy enojada. Y ahí nos comenzamos a no hablarnos. Hasta que un buen día se apoyó, como te decía, en la familia Noguera y que me llamaron mis tíos para hablarme, para hacerme renunciar a esta idea. Entonces, estaban todos mis tíos, imagínate, toda la familia ahí Noguera, que eran más, todos de cuello, corbata. Reunión que armó ella para que me convencieran de que no podía estudiar teatro. Esto ya era cuestión grave. Claro, era grave. Entonces, llegué ahí, estaban todos reunidos mis tíos en un salón, entro y se callaron. Mis tíos me hicieron... El tiro pusieron cara severa. Mi mamá los miró y les dijo, nadie le hace el hielo a mi hijo. Venga para acá, mijito. Y me tomó de la mano y salimos los dos para afuera. Y ahí renovamos la relación. Y después que mi mamá no había quien la parara para decir, ¿conoce a mi hijo actor? ¿Conoce a mi hijo actor? Cambió todo el panorama. Cambió todo el panorama. ¿Cuándo falleció tu mamá, Tito? Falleció ya hace tiempo, hace 32 años. Mi mamá ya estaba enferma cuando yo estuve fuera, pero fue por poco tiempo. Y me apresuré a volver a Chile porque sabía que tenía dos acontecimientos importantes. Uno era que iba a morir mi mamá porque me daba cuenta que ya estaba muy grave. Y segundo, iba a nacer mi hijo Damián. ¿Ya? Casi al mismo tiempo, o sea, por los mismos días. Entonces llegué a Chile muy apurado para estar ahí, para estar presente cuando ocurrieran esas cosas, ¿no? Y por suerte llegué a tiempo para ambas cosas. Primero nació mi hijo Damián y como al mes o dos meses murió mi mamá. ¿Te pudiste despedir de ella? Sí, me pude despedir. Pero uno nunca se despide como uno quisiera realmente. ¿Por qué? A ver, explícame. Siempre hay cosas que uno siente que no dijo, siempre hay cariños que no entregó. Siempre uno se revisa y dice, pude haber tenido una relación mejor, más cariñosa, haber hablado más, haberse sincerado más. Yo creo que siempre hay una deuda ahí, ¿eh?
¿Qué te faltó con tu mamá? ¿Tener más conversaciones, más cariño? Sí. Por ejemplo, cuando mi mamá ya está en el último tiempo, yo iba a verla todos los días. Iba un rato a verla, ¿no? Porque el resto tenía que actuación, no tenía algo de... Pero iba a verla todos los días. Pero yo siempre después pensé, yo debía haberme quedado mucho más tiempo con ella, cuidándola ahí, ¿no? Siempre sentí que ese tiempo que había estado con ella había sido corto. ¿Qué creaste tu madre, crees tú? ¿O qué es lo que finalmente te inculca a ella, que hoy día a ti te hace... Te define como persona. Lo que más deja es en un hijo de sus padres es la calidad del cuidado, ¿no? Es la calidad del cariño con que se establece esa relación. Creo que eso es lo más importante, ¿eh? Pero sí recuerdo su presencia, su compañía, su estar conmigo, ¿no? Y esa fidelidad tremenda que después de haber peleado tanto porque era actor, que tiene esa reacción con mi familia. Y pues eso es algo que cambió mi relación con mi mamá. Mucho, mucho. Pero igual, siempre uno siente que puede haber hecho más. Te casaste a los 24 años. En ese tiempo se estilaba a casarse a esa edad, ¿no? Se estilaba a casarse a esa edad. Pero no me casé porque había que casarse a esa edad. Me casé porque tenía ganas de casarme. Y tenía ganas de tener una familia. Y como yo era hijo único, tenía ganas de tener muchos hijos, ¿ya? Y con Isidora tuve dos hijas, María Piedad y Amparo. Y después con Claudia ya cuatro. La realidad de tu vida, que era un hijo solo con la mamá, tú dijiste esto, lo quiero hacer exactamente al revés. No me gustaba eso de estar solo. No solo echaba de menos la presencia de un papá, echaba de menos la presencia de hermanos y de hermanas, ¿no? De no tener ese nexo, ¿no? Yo miraba a mis primos, por ejemplo, que también tenían, casi todos eran familias grandes, tenían 4, 5, 6 hermanos. Encontraba que tenía ganas de ser uno de ellos, yo, de estar en un lote grande y no llegar a la casa yo solo. ¿Tímido? Tímido. Se es tímido cuando se es un hijo único, se es tímido. Se es tímido y se es también un poco exigente también, quizás mal genio, quizás un poquitito tiránico también, ¿no? Porque también debe haber combinado por un poquito de rabia, de molestia con la vida. Claro, por eso, ¿no? Un poco de rabia por ser solo. Me da rabia ser solo. Las dos veces que me he casado con Isidora primero y con Claudia ahora, siempre fue una situación bastante rápida, ¿no? O sea, cuando yo conocí a Isidora la primera noche que pasamos, me acuerdo, en una comida en su casa, bailamos dos veces y yo supe que ella iba a ser mi mujer para el resto de la vida. Después yo se lo dije así, un poquito tímido, y ella me dijo, sí, yo también sabía, me dijo. ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo? A ver, explícame. O sea, ¿he escuchado esa cuestión de amor a primera vista? Sí, por supuesto. Bueno, eso me pasó a mí. ¿Tú la viste? Dijiste, sí. ¿Es la mujer de mi vida? Sí, claro. Y me pasó también con Claudia después. Con Claudia también la vi y recuerdo perfectamente el primer día que la vi. Estaba en el Teatro de la Católica, la platea dividida en dos, un pasillo al medio, y veo entrar a esta niña, ¿no es cierto?, vestida con un vestido largo, verde, con el pelo rojo, suelto. Y también inmediatamente sentí que iba a tener un vínculo con ella importante. Le dice a tu madre, me voy a casar y me tengo que ir. Me voy. Ah, claro. No le gustó. ¿No le gustó? No, nada. Yo creo que ella esperaba que iba a estar más tiempo con ella, ¿no? Y eso significa que ella quedaba sola. Pero lo aceptó finalmente. Tiene que aceptar esas cosas, ¿no? Yo era actor de planta del Teatro de la Universidad Católica. Significaba eso, que a ti te pagaban el año completo. Eso duró como 3 años. Después, dijeron, cambiaron la situación económica de todo el país, seguramente. Y dijeron, de aquí en adelante, cada uno se agarra como puede, solo, no hay más planta. ¿Pero eso te permitió casarte? Eso me permitió casarme, sí. ¿Cuántos años tenía Isidora? Era un poco mayor que yo tenía 24 y ella tenía 29, más o menos. Sí, ¿5 años mayor? Sí, 4 o 5 años mayor. Ahora, después, cuando conocí a Claudia, fue distinto. Ella tenía 29
Y yo harto más. Ahí cambiaste, ahí invertiste. Invertí. ¿Cuánto duró tu primer matrimonio, Tito? Duró como 14 o 15 años. ¿Te costó separarte? Siempre cuesta separarse, por Dios. Si no es tan fácil. Sobre todo si tienes tanto tiempo, tantos años. Yo sencillamente terminé mi matrimonio y me fui a vivir. Estuve como un mes viviendo en la casa de mi mamá. Yeah. Y después conocí a Claudia y me fui a vivir con Claudia. Sí, no, nunca lo he pensado tanto en ninguna de esas cosas. Entiendo. Mm. Pero eso no quiere decir que no sea doloroso. No significa que no sea doloroso. ¿Con tus hijas cómo lo hacías en ese minuto? ¿Cómo eran las visitas? ¿Te acuerdas en ese minuto? ¿Cómo era? Sí, me acuerdo. Estoy pensando además que tu padre había fallecido cuando tú tenías 2 años. Sí. Y obviamente bueno, se mezcla. Yo me acuerdo que la primera noche que me separé, y fue también por instancia de la misma Isidora, lo primero que hice fue invitarlas a dormir conmigo en la casa de mi mamá. Y se fueron a dormir conmigo, por lo menos pasaron 2 noches ahí. Y después se volvieron a la casa de su madre y yo la seguía viendo y la veía todo el tiempo. Y traté de que fuera lo menos doloroso posible. Imagino que para ella fue doloroso. ¿Isidora falleció? Isidora falleció hace ya también bastantes años. Tuvo un cáncer también. ¿Cómo se vive la muerte de una ex señora? Fíjate que esto nunca lo había preguntado. No lo he hablado con, de hecho, nunca lo he hablado con nadie. Bueno, hablábamos un rato atrás de los vínculos, ¿no? Que uno crea vínculos. Y los vínculos con alguien con quien has vivido tanto tiempo, con quien has tenido 2 hijas, no se rompen, ¿no? Los vínculos continúan. ¿Te volviste a casar? Me volví a casar. Con Claudia nos casamos de nuevo, sí. Pero pasamos mucho tiempo sin casar. ¿Cuánto tiempo? Como 2 años, creo. ¿2 años? Pero tú eres muy rápido para todo, Tito. Sí. ¿Cómo? ¿2 años? ¿Mucho tiempo sin casarnos? ¿2 años? Sí, mucho tiempo. Sí, no haber sido. Pero claro. ¿Cómo tú te has casado así que al mes, entonces? Yo me hubiera casado, sí, claro. ¿Tú tienes 6 hijos? 6. 6 hijos. Pero una falleció. Creo que la mejor forma de interpretar esto es a través de algo que voy a leer, si me permite. Bien. Esto está escrito por Damián Noguera. Damián Noguera, mi hijo Damián. Autobiografía de mi padre, Héctor Noguera, Memorias Actorales, donde hay un relato tuyo que es muy potente, que es acerca de la muerte de tu hija.
Entonces fue un gran apoyo para mí. Tú relatas ahí que ves que se llevan a tu hija, sí, y no la vuelves a ver. Nunca más. Hasta el día de hoy, nunca más. Y Claudia, ella ni siquiera vio lo que vio, lo que vi yo. A Claudia, yo la vi pasar. Claudia no la vio pasar. A Claudia, cuando nació ella, ella fue dopada rápidamente. Le pusieron alguna inyección que la dejó semi-inconsciente. Y yo le comuniqué a ella en un momento cuando estaba un poquito más despierta esto que había pasado. Bueno, fue un momento muy doloroso. Y el momento más doloroso fue cuando volvimos a la casa. Porque, claro, teníamos todo listo para recibirla. Te fijas, su pieza, su cunita, la ropita, los piluchos, ¿ya? Todas esas cosas que usan las guaguitas, ¿cierto? El cascabel para que suene, para que ella juegue. Y todo eso es que se te convierte en algo inútil, ¿no? En algo sin sentido. Ahí se produce un vacío. Eso es un vacío muy fuerte, muy grande. Tú esperas llegar con tu guaguita a la casa y empezar una vida con ella y no hay nada. Y esa fue nuestra primera hija. Y después también fue duro porque a Claudia varios médicos le dijeron que no iba a poder tener más hijo, guaguita. Es por lo menos, sí, tres médicos. Y muy connotado. Aceptamos esa situación, ¿no? Hasta que en una oportunidad yo me encontré en una comida, estaba Claudia también con una amiga que veía el tarot, a Sheila. Y le decían, me preguntó cómo está, le dije, mal, le dije, le conté. ¿Por qué una vez mañana me escribiste y te saco las cartas? Bueno, le dije, voy. Partí para allá el día de la mañana siguiente, veía las cartas, me hablaba muchas cosas que veía en las cartas y de repente me decía, tú me dijiste anoche que la Claudia no iba a tener más guaguitas, sí, te dije, ah, ya. Yo digo, usted es media loca, dijo, no sé, pero lo que yo leo aquí es que tu mujer está embarazada. ¿Qué? Yo dije, pero no puede ser, le dije, imagínate esto. Y me reí del asunto y seguí volando otras cosas. Llegué a la casa, me encontré con Claudia, le dije, Claudia, le dije, te cuento, pero así como por lesión, ¿no? Me dijeron que estaba embarazada. Claudia se pone pálida y me dijo, llevo más de 10 días de atraso y no me atreví a decírtelo para no ilusionarte, me decía. Pero y ahí supimos que sí, que estaba embarazada. Y ahí nacieron después tres más. Nació Diego, Emilia y Damián, el autor del libro que tienes tú ahí. ¿Cómo se manejaban los miedos en esos embarazos? Con harto miedo. Con harto miedo, claro. Pero con confianza también, confiado también, con miedo, pero con confianza. No, la verdad es que sí, sentimos miedo, por supuesto, pero nunca pensé que iban a resultar, sí, que iban a vivir esos niños. Claudia, que esta primera hija que lamentablemente fallece, obviamente produce un remezón muy importante a nivel familiar y a nivel de pareja, porque eso es inevitable. Claro. Dicen que una situación como esa puede terminar con una pareja. O unirla más. O unirla más. Yo creo que sirvió para unirla más. ¿Formaste la familia? Estoy pensando en la cantidad de niños, nietos, bisnietos que querías en tu adolescencia están, cuando pensabas. Están todos eso. Ahí. Incluso tengo dos, una bisnieta y un bisnieto. A ver. Hola, abuelo. Hola, Manolita. Aquí tu nieta mayor. Quiero mandarte un beso gigante. Decirte que te quiero mucho. Te admiro mucho. Muy agradecida siempre de observarte, de observar tu oficio, tu dedicación. Creo que es un ejemplo, tu sabiduría, por tu calma, por tu silencio, por tu entrega en todo lo que haces, por tu motivación. Creo que es un honor poder ver eso desde cerca, de Mami Lucía. Hola, Tito. Hola. Oye, besitos. Beltrán. Y estoy saliendo a mi colegio y eso, y que hoy día te vaya muy bien y eso. Hola, abuelo. Aquí la Matilde, tu nieta. Y nada, solamente aprovechar esta instancia de mandarte un beso, un abrazo apretado, como siempre. Muy agradecida de lo lindo que me has enseñado del teatro, de la vida, de la realidad de la vida. Nada, la realidad del teatro. Eso, te mando un beso enorme, un abrazo y espero verte muy luego. Chao. Hola, papá. ¿Cómo estás? Estoy en Viena, donde estuvimos caminando hace poco. Me alegra mucho
mandar un saludo desde un lugar que tú conoces y en el que estuvimos juntos. Hoy día, de hecho, es Navidad. Así que vamos a hablar un ratito. Eso. Hola, abuelo. Hola, Tito. Estoy muy agradecida y me siento muy afortunada de poder recibir toda tu experiencia, sabiduría, tanto en la vida como en el teatro. Te mandamos un besito y te queremos mucho, mucho, mucho. Hola, papito, ¿cómo estás? Aquí estoy mandándote un saludo cariñoso. Que lo pases muy bien en ese programa. No me cabe duda que todos lo van a pasar bien contigo, porque siempre tienes cosas muy hermosas y importantes que decir. Y nada, te mando un besito, un abrazo. Te quiero mucho. Saludos, Tito, te queremos mucho. Chao. Qué bien, qué bien, qué lindo. Qué lindo recibir el saludo de todos ellos, sí. Es un familión, ¿eh? Sí, un familiar, yo sé que no está el Damián, ahí está. Faltan algunos aquí. Faltan algunos, sí. Te tienen mucho cariño y respeto. Y te ven como un hombre sabio, no solamente a raíz del oficio o de tu carrera extraordinaria como actor, como productor, director, o sea, un mundo, una vida dedicada al mundo del teatro, sin la televisión, pero te ven como una persona cercana, como un hombre coherente, sabio. Eso yo creo que vale mucho, Tito. Vale. Vale mucho, estoy muy consciente de eso, que ellos me vean así. Eso lo aprecio y lo agradezco tremendamente. Lo agradezco cada día y cada noche, créeme que así es. Hay un momento de salud crítico, es cuando caíste el caballo, que me imagino que hay en un replanteamiento muchas cosas. Sí. ¿Me puedes contar qué pasó específicamente el accidente del caballo? Que un día salí, estaba en la playa yo veraneando. ¿Hace cuánto estamos hablando? El 2015. Claro, y salí con un amigo y con mi yerno, con Marcelo, salimos a caballo. Y ¿Con Marcelo Alonso? Marcelo Alonso y con un otro señor que era el dueño, que manejaba los caballos, que era el club de polo. Íbamos caminando tranquilamente, ¿no es cierto? Y delante iba mi amigo Ulises, y después iba Marcelo, después bueno, primero iba el señor que era el que manejaba los caballos, y al final iba yo, y había una bajada muy pedregosa, no muy alta. Y el caballo mío, que era el último, al bajar se resbaló y yo por sujeto al caballo, tiro las riendas, pero fue más fuerte la caída del caballo. Eso me provocó un latigazo en el cuello, hacia acá. Salí del caballo disparado, me di la vuelta en el aire y caí así, de guata al suelo. Bajó el suelo, quedó lleno de sangre inmediatamente. Y, pero en ese minuto, cuando tú caes, ¿pierdes la conciencia? No perdí la conciencia en ningún momento, creo. Algunos me dicen que sí, pero yo no recuerdo eso. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Fue como a una de la tarde, 12 del día. Ya. ¿Cuál la reacción, la primera reacción que...? Pues la primera reacción fue de mis amigos al levantarme. Por suerte, Marcelo, que alguna vez estudió medicina, pegó un grito, pero fenomenal, y gritó, ¡no lo toquen! Porque si me levantan, ahí sí que no estaría aquí conversando contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si te hubiera levantado? Porque hubiera quedado tetrapléjico seguramente, o hubiese perdido todo movimiento, en realidad. ¿Cómo te levantan de ahí? ¿Qué es lo que hacen? Ah, Marcelo mandó llamar a la ambulancia. ¿Y tú tirado de...? Yo tirado de guata en el suelo, que la ambulancia contó todo. Mis compañeros con las manos agarradas y mirando, así llorando, y me miraban y lloraban. Pero yo no pensé que me iba a morir realmente, ¿no? Y le decía, si no me voy a morir, Bueno, hasta que llegó una ambulancia, me entablilló, me puso como una tabla por debajo, me levantó, me metió en una ambulancia, me metió a Zapallar, que no era ahí donde estaba, pero ahí me llevaron. Y ahí dijeron, hay que llamar un helicóptero que venga a buscarlo. Y Marcelo insistió en que había que llamar al helicóptero, y llegó el helicóptero. Y me trasladaron así. Pero yo no sentía las piernas, ni sentía movimiento, no sentía nada. Cuando tú no sientes las piernas, nada. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Yo estaba preocupado, decía, mira, ¿cómo es esto? O sea, estaba asustado. Pero la mayor sensación que tenía era de sed. Y no me podían dar, ni siquiera mojar los labios. ¿Por? No tengo idea. Una erupción. Una erupción. No podía y no sentía mi cuerpo. Yo estaba atado con las manos, trataba de tocarme así, pero no sentía. Y el enfermero que iba conmigo en el helicóptero me decía,
No se ausculte usted, espere que llegue a la clínica. No se examine. Uy, me cacho que yo me estaba examinando. Pero yo igual seguía, pues no le hice caso, quería saber qué pasaba con él. Entonces, bueno, hasta que me llevó a la clínica, llegué ahí a la clínica y ahí, claro, me pusieron un cuello durante 6 meses, día y noche. Tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a... ¿Qué tuviste específicamente? A comer, a sonarme, porque se me quebró la segunda cervical. Lo mismo que le pasó a Superman. Yo tenía una estructura aquí y tenía un cuello aquí. Me levantaba así. Muy bien. Y me sujetaba aquí. Aquí y acá. Así estuve 6 meses. Sí. Día y noche, ¿no? ni para ducharme me sacaba así. ¿Y cómo dormías en una posición? Dormía sentado y tenía que aprender a comer. No podía caminar, caminaba con un burrito. Me tenían que dar de comer. Me limpiaba, no me podía limpiar, no me podía cercear. Y de poquitito comencé a recuperar. La recomendación médica fue inmediatamente de que me tenían que operar y poner un fierrito aquí. Yeah. Por suerte me tocó un doctor maravilloso, el doctor Zamorano, un médico joven, que dijo, no, a este señor yo no le voy a poner ese fierrito porque si le pongo el fierrito va a poder hacer esto, pero no va a poder hacer nunca más esto. Mover la cabeza de lado a lado. Este señor es actor y con esto no va a poder actuar nunca más. Así que se la jugó en contra de la voluntad de todos los médicos y me entablilló y me dejó 6 meses así. Y finalmente pegó el huesito. Pero eso es como uno... Pero la suerte es que me tocara ese médico. Porque todos los otros médicos de Santiago y de provincia, porque todos se consultaron entre todos, había que operar y poner el fierrito. La sacaste barata, entre comillas. Sí, muy barata. Porque Christopher Reeves y otros, no, ya viste cuál fue el resultado. ¿Por qué crees que tú, independiente del doctor, te ayudó también tu condición física? Me ayudó. ¿Cómo fueron esos 6 meses para ti psicológicamente? Bueno, con una cuestión así aquí. Pero yo sabía que me estaba mejorando. Sí, tenías la conciencia. Yo sabía, tenía así que no fueron tan duros porque sabía que me estaba mejorando. Si hubiera perdido la esperanza, claro, de repente me bajaba. Bajones, claro. Mantenía bajones, pero de repente. ¿Tú tienes alguna limitación o quedaste 100%? No, este movimiento todavía no es muy amplio, ¿ya? Pero a mi edad tampoco nadie lo tiene en los movimientos tan amplios, así que no importa. Nadie. Sí, ese sería tu problema hoy día, que no, o sea, yo, perdón, tengo 40 años menos que tú y hago tengo el mismo movimiento. Ahí llego yo. No, llego hasta abajo. Oye, quiero decir que estoy súper bien, porque llego aquí, y después acá. Ah, no, estoy súper bien, tenés toda la razón. Gracias, doctor Zamorano. Está extraordinario, un aplauso para la próxima, doctor, sí. Tu vida tiene como momentos excepcionales, como momentos de decisiones que han tomado las decisiones correctas en el momento preciso. ¿No sé si me explico? Sí. Fíjate que hace poco tuve otra grande también. ¿Qué te pasó? Hace como en julio me vino una bronconeumonía bilateral. ¿Ya? Bilateral en los dos lados. O sea, te tomaron los dos lados, no tenías de dónde agarrar. Claro, y que estaba muy, muy mal. ¿Ya? Y Claudia me llevó y me dijo... Y no me preguntó mucho, sino que llegó, me hizo subir al auto, te voy a llevar urgencia. ¿Y qué? ¿Por qué? No puedo, tengo estreno en el Teatro Camino. No, pues vamos a ir a urgencia igual, aunque tenga estreno en el Teatro Camino. Es que no puedo, me subí al auto. Me subió, me iba a urgencia, ahí me estuve en urgencia y me tocó un médico que me examinó mucho, mucho, mucho. Me tuvo como 2 horas encerrado en un box, así a puerta cerrada. Finalmente entra y me dice, mire, don Héctor, me dice, de esta se va a salvar. Y yo dije, o sea que pude no haberme salvado. ¿Pude no? ¿Cómo? O sea que pude no salvarme. Sí, me dijo, pudo no salvarse, pero se va a salvar. Gracias a su estado físico, que es muy bueno. Así que se va a salvar. Pero a su edad, lo normal es no salvarse de esto. Navega por el mundo digital de 3CC. Conoce nuestra programación, disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡Clavicito rico! Oh. Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok.
Únete a nuestra comunidad 13C. Título de Aprendiendo a Crecer, conoceremos la historia de María Angélica, más conocida como Memé, fundadora de la hermosa corporación Corpalib. La Fran de Pequetip nos enseñará cómo tomar a tu bebé de forma correcta. Y en nuestra sección de Super Papás tendremos a un amigo de este canal, panadero y además un gran padre, Nico Guzmán, el hacedor de pan. Fila lo puedes ver en 13C a las 18:30. Es la cita con panoramas, estrenos, música, conciertos y muchas novedades y sorpresas. Ya lo sabes, en primera fila por 13C a las 18:30 horas. 3, 2, 1, ¡go! Ahora puedes ver todas las señales de 13 Go totalmente gratis. Entretención, icónicas teleseries, realities, cultura y mucho más. Disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular, tablet o Smart TV. Descarga gratis 13 Go. Instala nuestra aplicación y sintoniza Canal 13 de 13 en vivo. Deportes 13 y nuestras señales 13 Go. ¿Estás preparado para tu vida después de la muerte? El purgatorio. Pronto por el 13. Después de un terrible accidente, el fiscal Do-hun condenó a 5 años de cárcel a su novia, Yoo-jung. Y como fiscal de distrito, sentenció a Kang Yoo-jung a la vida en prisión por 5 años. Sabiendo que no era culpable, pues era él quien conducía al momento del choque. ¿Qué golpeamos? Ahora, la inocente Yoo-jung deberá enfrentar la furia de Min-hyuk, el millonario novio de la víctima, que buscará con todo su poder. Me aseguraré de que la chica que fue responsable viva un infierno por matarte. Vengar a su amada. Mató a una persona. Démosle la bienvenida. Llega al 13, el dorama éxito mundial, ganador de 7 KBS Drama Awards. Amor secreto. Gran estreno este martes. Después de Gildiz, por el 13. En la etapa decisiva de Aquí se baila, aumenta la dificultad. Hoy apagamos un sentido para encender todos los otros. Y la confianza se vuelve fundamental. Este lunes y martes, los participantes deberán bailar con los ojos vendados. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. No, it's just a line to you, for me it's true. Y además, el martes, en una impactante noche de eliminación, abandona la competencia una pareja que tiene ganado el cariño y el respeto de todos los participantes. Aquí se baila, talento por sobre la fama. Lunes y martes, después de Tele 13, por el 13. Eco, juego, can, egiricano, jicaga, canonigano, ekeke, kakeke, kukaka. Y 3 nuevos integrantes se suman a nuestro equipo: Natalia Ducó, Alberto Abarza y Tomás González. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre, por el 13. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo, porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 13M es nuestro compromiso.
Sé parte de nuestra causa en Mujer13CL o www.13m.cl. Aunque tengamos nuestras diferencias. A tu papá se le metió entre ceja y ceja que quiere carne, así que le voy a comprar carne para el asado. No vamos a hacer ningún asado, Juan. Esa plata está reservada. Y si a ti te avergüenza decirle que no tenemos plata para carne, entonces se lo voy a decir yo. ¿Cuándo usted decide esas cosas aquí en la casa? Desde que tenemos que cuidar la plata. Estar con los que amas. ¡Gracias, papá! Es cada vez más importante. Ese es su regalo de aniversario, mijita, por aguantar tanto tiempo a su perro. Por eso, vuelve al 13, la familia más querida de la televisión chilena. Los 80, primera temporada, pronto por el 13. Tierra de tradiciones, puntualidad, protocolo, música, castillos, supersticiones, príncipes y princesas. Eso y mucho más veremos a bordo del Celebrity Apex. Nos embarcaremos en Ámsterdam. Desde allí nos vamos a dirigir a Dover. Luego iremos a Portland. Continuaremos hacia Cobh y Cork, donde veremos su atractiva iglesia y castillo. Desde ahí por fin llegaremos a Liverpool. Después navegaremos hacia Belfast y terminaremos en Ámsterdam. Una travesía llena de aventuras a la manera del crucero. Un viaje con otro sol. Bienvenidos a Factor de Cambio. El otoño es la estación más linda para visitar Willow Willow. Siempre desde chico que he dicho, ¿por qué yo no puedo opinar sobre las cosas de más grande? La niñez y la adolescencia, es súper importante que haya alguien, que exista una persona significativa que te acompañe y que te invite a formar parte de algo. Vivir con identidad en la ciudad no es fácil, también. Es una constante lucha. Nos creían que estábamos extintos, pero todavía habían changos que alzamos la voz para poder ser reconocidos. Necesitamos centrar desde la base, que son los niños. Es re importante eso. Nosotros no podemos perder esa cultura. Ahí tenemos nuestra riqueza. O sea, eso gracias a Claudia que atinó y te trajo. Por supuesto. Entonces, bueno, y yo pensé que el médico me iba a dar un remedio para... Un antibiótico para levantarme y volver a ensayo. Te fijas, y aquí tenía el ensayo. Aquí. Y el doctor, claro, abrió, pescó el citófono y dijo, la 214 para el señor Noguera, por favor. Yeah. Hospitalizado. Hospitalizado. Ahí terminó todo. Le digo, bueno, claro, le digo, anda a buscarme algo, por favor, a la casa. Yo no puedo ir porque no tengo nada. La Claudia dice, no te preocupes, traje de todo porque sabía que esto iba a pasar. Hay algunas reflexiones que quizás tú las hiciste durante mucho tiempo y que a mí me han hecho mucho sentido con las cosas que te han pasado, las cosas bonitas, las cosas más dolorosas. Me gustaría que invitáramos a tus dos hijas y vamos a conversar con ellas, pero hagamos salud, porque este ha sido el primer salud que he hecho con agua de todos los capítulos. Bien. Y eso, yo creo que me quiere decir algo la vida, Tito. Quizás a través tuyo algo me quiere decir la vida. Decía, pero fíjate que estoy un poco arrepentido del tomado. Podría haber pedido champaña, ¿no? O sea, un espumante, ¿o no? ¿En qué topamos? No sé, ¿Para qué seguimos con agua? Cambiémonos para un espumante. Pero de todas maneras. Sobre todo si ya para la salud con mis hijas. Obvio, ya está. Bueno, Tito, hemos invitado a dos de los seis. Aquí está Piedad y Emilia. Unas bellezas. Qué bien. Qué sí, bien, ¿no? Cuando lo observas, dices que bien, que bien, bien, qué bien. Que viene el amor. Que viene el amor. Así es. ¿Sí o no? Sí. Oye, estoy muy contento de tenerla acá. Y Piedad, bueno, tú eres hija del primer matrimonio de Tito. Sí. Y tú del segundo, con la Claudia. Uh-huh. Y es bien interesante como ver lo que ha hablado su papá de no solamente de la intención que él tenía de tener muchos hijos por ser hijo único, sino también de cómo ha ido viviendo el amor y qué sé yo. Pero yo les quería mostrar algunas cosas importantes
que tiene que ver con la pega a su papá de los primeros años, que yo creo que tú ni siquiera... No supe. No, ni siquiera lo viste, mire. La pillita sí es mamá. Yo sí. Un poquito más, sí. Un poquito mayor. Sí. Sí. Y yo seguramente lo vi porque así el orden. Yeah. Uf, tengo trabajos antiguos, así se llama esto. Chuta, Juan, Juan antiguo. Puta, trabajos antiguos. Así que, así que siento que yo soy antiguo. No, tú no, vos. Tú eres grande, que es distinto. ¿Cómo estuve ahí? Bien, bien, bien. Te lo sacaste bien. Ya. Mira, mira esto, por favor. Trabajos antiguos. Observen a su padre. A ver. Para eso lo hayas visto en estas pasadas. Padre. Sí. Él está arrepentido sí. De su pecado. Mira como mis lentes, igual. Sí. Igual. Muy buen, sin duda. ¿69? Yo creo que él se da clara cuenta, pero absolutamente clara cuenta, de que lo que él está sufriendo ahora, él lo merece. De modo que él no está enojado. No tiene odio ni rencor con nadie. Escucha, Señor, mi oración y atiende a la voz de mis plegarias. En el día de la angustia te llamo porque sé que me oyes. No hay, Señor, en lograrse ante ti y honra en tu nombre. Solo quisiera saber para curar mis deseos. Dejando una parte cielo, se me dice que 74. Brazos pude ofender para castigarme más. Yo ya existía tu madre. Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás. ¡Oh, Jesús! La pérgola. La pérgola. ¿Me está echando una calor? ¿Me puedo sacar la chupalla? ¿Calucho? Ya que no estoy nada reposando. Igual el Damián. Igual. ¿Igual el Damián? Al Damián, igual. ¡Miércoles! Súper parecido. Sí, fue todo, ¿eh? Sí, igual. Me le hizo un nudo ciego. Yo te ayudo. Qué fresco te pasaste. Te pasaste, por fresco. Y esto es... ¡Ah! ¡Jesucristo Superestrella! ¿Qué esto es? ¿Esto es el 82? ¿El 82? Papá, pero... ¡Hay hecho de todo! Demasiado, ¿qué onda? ¿Estás cantando? Tú no cantas. Eso está arreglado. No, lo canté yo. Qué raro. ¿Tú cantaste? Ah, bueno, ¿no? ¿Lo cantaste genial. Tú? No, si puro grito, no más. Te vas. Oye, las dos dedicadas también, cada una en su labor, al sí. Mundo, ¿no es cierto?, del teatro, de la actuación. ¿Cómo es tu papá? Pero sácame el papá, la parte actor, todo. ¿Cómo es tu papá? Volado. ¿Volado? Volado, olvidadizo, distraído, silencioso. ¿Qué tan volado? Mirada perdida en el horizonte, que mis otros hermanos hombres la tienen también, son iguales. Pero como una persona que, por ejemplo, está observando... Acá, habla solo, por ejemplo. Antes que tú llegaras, estábamos arriba en la oficina, ¿bien? Con la Sole, de repente estábamos hablando cualquier cosa y como que entró en un trance, como en una mirada de verdad al horizonte y le digo, papá, ¿qué onda? ¿Estás acá? Sí, 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 aquí estoy. Se pierde. Se va. Sí. Tiene una ausencia. ¿Pero qué tiene como momentos de ausencia que está como en su mundo interior propio? Sí. No sé qué estar haciendo, po. Pero yo creo que es su mundo, pero se pierde. Ayer Lamparo te estaba hablando. Sí. Sí. Y te estaba hablando así. Tú estabas acá. Sí. Sí. Y tú le estabas hablando así. Y yo estaba acá y Lamparo me dice: No, no me está escuchando lo que le estoy diciendo. No, yo sé que no me está escuchando. Te lo juro. ¿Eh? Y me dice: ¿No le interesa? Pero ¿o es porque no me está escuchando? Eso dijo mientras yo estaba ahí. Sí, ayer. Me dijo así: No me está escuchando. Y yo: No, no está escuchando. No. Pero ¿no le interesa lo que estoy diciendo? Porque se irritó. ¿No le interesa lo que estoy diciendo? ¿O es porque no me está...? ¿Qué le pasa? No sabría decir un poco de qué. Uy, pero qué grave. ¿Siempre ha sido volado? Grave, es de siempre. Sí. Quiero sí. Pensar, porque si no... No, es una cosa de ahora. Siempre. Pero hay historias como increíbles, ¿no? Yo me acuerdo de chica, increíble. De cosas de mi papá. Bueno, terrible. La de las pastillas para el perro es de ausencia. Las pastillas para el perro. ¿Cómo las pastillas para el perro? Explíquenme eso. ¿Cómo? Oye, estoy quedando pésimo en esta red. Es que esto me encanta, mira. Todo el esfuerzo que se hace para salir bien en las fotos, y ahora mismo. No, de miles esas. No, lo que yo sé es historia porque no sé cuándo fue, pero creo que mi mamá cuenta esa historia. ¿Sí? Yeah. Que le tenía que dar unas pastillas al perro, al Jerónimo, yo creo. Ya, yeah, y quiere pasar las pastillas. ¿Eh? Yeah. Entonces tenía que dar las pastillas para el perro y al parecer sacaste la pastilla para el perro, para dársela al perro, y él, le vino una de sus ausencias, miró la pastilla y dijo, ¿qué era esta? ¿Para qué era?
Se la tomó. No te creo. No te creo lo que me estás diciendo. Se tomó las pastillas para el disterpe del perro, ¿sí? Él. Sí. Dijo, bueno, si tengo una pastilla en la mano, será para mí, pues. ¿Para quién va a ser? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, sí, sí o no? ¿Y te la tomaste? Sí, pues te salí ladrando. No. Caminando en la calle, no sé, en una calle, no sé, Apoquindo, Providencia, no tengo idea. Yo para allá, él para acá, lo to solo. Nada. Me mira y me dice, hola, buenas tardes. Y yo le dije, te lo prometo. Con tu papá en la calle. Yo me crucé, iba para allá, mi papá venía para acá, lugares distintos, una en la mañana. Y me mira y me dice, hola, buenas tardes. Y yo le digo, no, mentira. No, soy la hija, ¿no? Papá, soy yo, la Piedad. ¡Ah, mi amorcito, cómo estás! Papá, ¿de verdad no me viste? No te vi. No. Es verdad. ¿Y por qué se produce? ¿Tú crees? ¿Por qué? Como unas voladuras. Tú estás como pensando en otras cosas. Estás como imaginando, ¿no? Tienes un mundo imaginario. Es que no me acuerdo dónde estoy en ese momento. No sabes dónde estás. No, ¿en serio? Pero a lo mejor en el momento sí, pero ahora no sé dónde estoy. ¿Dónde estaba cuando me topé contigo en la calle, ¿no? Una vez que yo me vino contigo para acá, al teatro, ¿te acordáis? Y después... No, no se acuerda. Y después ya era hora de irse, yo y mi papá se había ido. ¿Cómo? Porque se le había olvidado que había venido conmigo. Se había ido a su casa. Sé que anda súper mal parado, papi. Pero esto es extraordinario. Se había ido para la casa. Entonces alguien lo llamó, no me acuerdo quién estaba acá, que te llamó y te dijo, Tito, la Emilia, que viniste con la Emilia, ¿te acuerdas? ¡Ah! ¡Oh! Y ahí te diste la vuelta. Una vez fui a buscar a alguien al aeropuerto y abrí la puerta trasera del auto para meter las maletas. Abrí la puerta, la cerré y dejé la maleta afuera y me fui. ¿Se te olvidó la maleta? Sí. Y llegué a la casa y dije, ¿dónde están las maletas? ¿Viste? Mi mujer me dice, ¿dónde dejaste las maletas? Conchale, en el aeropuerto. Y tuve que volver. Y ahí estaba. No, y una vez que no me acuerdo quién contó, que estaba allá acá o en el canal, en alguna parte, que llegó al auto y lo abrió y se sentó en el copiloto. Así. Y, esperando que lo llevara. Vale. Y esperó. ¿En mi auto? Esperando que en lo llevara. En tu auto. Y te sentaste así a esperar que alguien, un ser, se subiera y lo llevara. Y de repente dijo, ah, no. Y te bajaste, diste la vuelta y entraste. Alguien te vio hacer todo ese movimiento. Ah, y después te dije, ah, no, el chofer era yo porque ando en mi auto. Y solo. ¿Toda la vida fuiste así? Yo creo, ¿eh? Sí. Espero que sí. Que así sea. Que no sea ahora. Que no sea ahora, ojalá. Es notable porque ustedes, las dos, que han vivido épocas distintas con el papá, tienen recuerdos desde chicas que era así. Yo me acuerdo que en un momento, cuando existía el Almac, como supermercado, perfecto, hubo un temblor, parece, no sé, y yo acompañaba siempre a mi papá al supermercado a comprar un terremoto. Y de repente yo era chiquitita, chica, y yo siento que mi papá me toma en brazo y me mete a la caja de los helados, al Sabori de los helados. ¿No? No te puedo creer. Te lo prometo. Para que no se cayeran las cosas. Para que no se cayera nada encima mío, él me toma en brazo, abre la tapa esta celeste de los helados Sabori, de lo que yo. Todo se caía. Ah, ya, fue una reacción ya instintiva. Todo se iba solo, las torres, las pirámides de Tarro. Todo se iba solo. Te la voy a proteger. Imagínate. ¿Y te metió? Y me metió, yo tengo ese recuerdo que me metió, claro, después me sacó, obviamente. Pero me metió, claro, adentro de la heladera de los helados de Sabori. Pero esta fue una bomba. ¿Atiné bien ahí? Súper bien. No, súper bien. Atiné. Quizás el lugar era un poco frío, pero atinaste bien. Fue lo primero que encontraste. Sí, ¿tú tienes recuerdos cuando tú naciste, tu papá ya era súper conocido? Sí, po. Ya estaba en teleserie, ya estaba en todo. Sí, estaba en teleserie. Pero yo me acuerdo de las telenovelas, las revistas. Fotonovelas. Yo tengo la sensación de que sí, no me acuerdo específicamente, pero me acuerdo que cuando íbamos con Amparo como en el auto, ponte tú, una vez como por la costanera, paramos en un semáforo en rojo y habían unas señoras en el auto al lado y como que se empezaron a volver locas y hacían como una seña y bajaban el vidrio y le decían, Héctor Noguera y no sé qué. Y nosotros con Amparo chica mirábamos esta cosa y decíamos, ¿mi papá? Qué raro esto, ¿qué les pasa? Entonces tengo como la sensación de eso. Y en tu caso, tú ya naciste, tu papá ya está full teleserie, está la tele full. Yo creo que sí. Pero yo la primera teleserie que recuerdo fue como Sucupira. La Sucupira fue la primera, sí. ¿Viste? Ya, pues. Sí, pues. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso fue el 90 y algo. Sí, claro, sí. ¿Viste que tú tienes cable en la casa, no es cierto? Sí. Ya, corta el cable desde ahora. Lo corta, agarra una tijera y cuando llega a la casa, corta el cable. ¿Y me quedo sin ver? No, te quedas sin ver nada porque ahora tienes zapping. Son 120 canales. Sí. Música, arte, fútbol, deporte,
televisión nacional, además película, serie, lo que quieras, tú pones una clave y lo puedes poner en tu computador, en tu celular, en tu televisor, y lo puedes llevar a todas partes con tu clave y puedes ver donde quieras, aquí en el teatro, en tu casa, vas a la playa de vacaciones. ¿Eso me va a pasar ahora? Y un año gratis para ti de regalo. Pero qué bueno. Bien, y ahí encontré en un canal de... Maravilloso. No lo vas a usar, yo creo. Excelente. Pasando para acá. Va para allá, va para allá. Miren lo que encontré ahí. Teleseries de tu papá. Vamos a tener una comida sencilla, un buen café y después un rato agradable para nosotros. Eso es todo. Matrimonio de papel. 85. ¿Tú haces todo esto para sacarme de mi marido? ¿Lo he nacido? Del 83 nací yo. De ninguna manera, lo hago solamente para que... No sé, para que conozcas el lugar donde vivo y para que mi vecina y amiga se sienta como una reina en mi departamento. Yo sé que nunca te casarás conmigo, pero creo que este compromiso... Puede arreglar las cosas por el momento. La Carola Reyes. 88. La Carola, todos se pusieron en mi contra para separarme de Alex. Todos. Qué linda. 35 años desde el día en que me mataste. Descarado. Prepárate, Néstor Montoya, porque te voy a desenterrar. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Pero qué ha pasado, los dos? Entonces me va a decir qué es lo que quiere. No se trata de lo que quiero, sino de lo que ofrezco. ¿Con la sed, señor? Con la adicción. ¿A usted le gusta ser rey? No importa si me gusta o no. Héroes. O'Higgins 2005. Es mi destino. ¿Quién? Ah, O'Higgins, me gustaría ser un rey. No importa tu opinión. Si el destino te elige, no tienes escapatoria. Y si luchas contra él, te podría matar. Ese es Ambrosio. Ambrosio Higgins, claro. El otro increíble. Claro, el chiquitito, sí, con colorín. Haciendo de teatro, haciendo de todas las cosas que por haber. ¿Tenés recuerdo de las teleseries de esa época de Canal 13? Sí. Buena época, ¿no? Muy buena. Muy buena. Pero sí, la mejor yo creo que fue donde la rompieron y que cambió. Fue Machos, ¿no? Con Machos. Con Machos, Sucupira y Pampilusión. Sí. Sucupira en TVN. Pampilusión en TVN, sí. Y Machos Canal 13. ¡Macho, macho, macho! Ay, yo voy a organizar esto. No puede ser tan difícil. No sé por qué las mujeres se complican tanto. A ver, Alex, Ariel y Adán en una pieza. Amaro, Antonio y el chico en otra. Pero tú, Armando, con la Consuelo en la pieza de Alex. No, pero papá, la pieza de Alex es muy chica. Armandito, mi amor, mi bebé. ¿Qué hago con esta sala? ¿Qué sé yo? Pregunta a Valentina. Hijita, ¿por qué no le ayudo un poquitito a esta muchacha? Lindo, no dijo que era tan fácil. Organice usted, pues. A ver, ¿dónde quiere que durmamos nosotros con la Consuelo? Muy sencillo, pues, en nuestra cama. Porque desde hoy tu papá y yo vamos a dormir en camas separadas. ¿Qué? ¿Sabes? Amaro me está contando que tú lo llevaste a dormir a tu casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Contejarle los malos hábitos? ¿Dañarle la conciencia? ¿Qué quieres? Córtela, papá. Tú, cállate. Tú no sabes nada. Sí sé, papá. No, Amaro, por favor, cállate y sale. No pienso callarme, sé todo. Amaro, Amaro. No. Sé, papá. Sé que Ariel es homosexual. Sé que usted lo echó de esta casa por eso. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Rompiste tu palabra, traidor! ¿Qué se le dio? ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá, qué le pasa? Estuvo raro. Les ataca el corazón. Macho, macho. ¿O no? ¿Cómo tenían tanto éxito? Con esa actuación. Extraordinaria. Con esa actuación. Estaba todo bien hasta el ataque al corazón. Hasta el ataque al corazón. No, el ataque al corazón, filmémoslo de nuevo, por favor. ¿Qué recuerdos tienes de Macho? ¿Cómo fue el impacto? Uy, bueno, como toda la teleserie inesperada, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero era una idea bien arriesgada, porque una teleserie que estaba protagonizada por 8 hombres... Era poco habitual. Hay una gran visión de Verónica Saquiel, yo creo que fue la que realmente impulsó este proyecto, en el que muchos actores no creyeron y no se retiraron. Se arrepintieron después, yo creo. Ah, sí, hay actores que se retiraron del proyecto. Sí, porque cuando vieron el guión no les gustó. Dijo, a ver, ¿quién va a ver esto? Son puros hombres, aquí el público es femenino. Tu personaje era un personaje, además, por un lado, muy detestable,
sí. Toda la visión desde la vida que tenía, sí, sí. Muy machista, sí. Pero al mismo tiempo generó también mucho cariño de la gente, son esos personajes, son sí. Malos que la gente quiere. Sí, eso me ha pasado en varios, porque también el alcalde Subupira, claro, era remarca claro. También. Pero también despertó el cariño de mucha gente, sí. Muchos querían que fuera yo alcalde. Dice, ¿Cómo quería que fuera? ¿Después claro, del personaje? Claro, fuera el personaje. Me ofrecieron. Dice, pero ¿no se dan cuenta usted que el alcalde de Segupira era un alcalde pero siniestro? Un padulaque. No lo habían pensado nunca, la verdad. Ahí te propusieron sí, ser alcalde. Sí, claro. Imagínate si iba a ser tarde. El alcalde de Segupira, alcalde de Viña del Mar, por ejemplo. Cuando tu papá estaba en Machos, ¿tú cuánto años tenías más o menos? Yo iba a entrar a la universidad, o sea, tenía 18. ¿Y cómo viviste el fenómeno de Machos de tu papá, de tú como hija? Es que lo pasamos chancho, porque se hizo muchos amigos, pues, porque todos los hijos... Era muy buena onda. Era muy, sí, muy buena onda muy buena. Y armaron una especie de familia muy entretenida. Sí, entonces sí. Nosotros nos fuimos en un momento a la casa del Felipe Brown. Ya. Yeah. Claro. Y lo pasamos increíble. Yo estaba en cuarto medio, y en la vacación que iba a pasar a entrar a la universidad. Sí. Y agarraron todas sus familias, las porolas, los maridos, los hijos, los perros. Y nos subimos a un bus y nos fuimos todos a la casa del Felipe Brown al sur. Fue mi mamá, mi papá. Parece así un programa yo, todos. Pues sea nuestras vacaciones. Mi hermano, la polola de mi hermano. El otro, o sea, era una... sí, fue la... ¿Cómo las vacaciones las pasaron con los machos? Las vacaciones las pasamos todos juntos, nos fuimos todos a pasar las vacaciones juntos al campo, a la casa de Felipe Brown. Sí, de Felipe. O sea, fue un verano especial. Sí. Lo pasamos increíble, muy entretenido. Se armó algo muy una amistad muy grande entre nosotros, que sigue por lo demás. Se todavía se tenemos un WhatsApp, tenemos un WhatsApp y nos contamos todas nuestras cosas. Sí. ¿Qué recuerdos tienes cuando estuviste en el festival haciendo el show? Yo muy malo porque... Eso es genial. Cuéntame la trastienda de eso. Se nota que la sabe, por eso me pide que la cuente. Mira, perdón, primero quiero preguntar a tu hija. Maldad de conductor. Quiero preguntar a tu hija. ¿Ustedes estaban pendientes del papá que iba a salir al Festival de Viña? Sí. Sí, imagínate. Se lo olvidó. Cagamos, se lo olvidó. De ahí no sale. Así fue. Si tu vida se acabara ahora, ¿por qué te juzgarían? El purgatorio. Pronto. Por el 13. En la etapa decisiva de Aquí se baila, aumenta la dificultad. Hoy apagamos un sentido para encender todos los otros. Y la confianza se vuelve fundamental. Este lunes y martes, los participantes deberán bailar con los ojos vendados. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Y además, el martes, en una impactante noche de eliminación, abandona la competencia una pareja que tiene ganado el cariño y el respeto de todos los participantes. Aquí se baila, talento por sobre la fama. Lunes y martes, después de Tele 13, por el 13. Aprendimos una coreografía. Sí, una coreografía. Con todos los machos, yo era el más torpe de todos para bailar, porque ya era el más viejo, me costaba. Y nunca he sido bueno para eso. No, a memorizar coreografía. Memoricé algo, más o menos. Llegó un momento, nos presentando entre la quinta, nos presentan, salimos al escenario, y fue un griterío, pero una cuestión espantosa. Yo miré eso y se me olvidó todo. Y los demás me decían, chapo, me pegaban patadas de todo. Yo estaba como estúpido así mirando y total que nadie, todo el mundo hizo cualquier cosa, menos la coreografía que habíamos estudiado semanas. No. Pero fue una linda experiencia lo de Viña, ¿no?
Lo de Viña, sí, claro. O sea, lo único malo fue ese momento. Pero, en fin, pero después todos pasamos por encima y nos reímos todos. La verdad. ¿Cómo es la relación de ustedes, el hecho de de la primera relación de tu papá, tú de la segunda relación? ¿Cómo se arma familia entre hermanos? ¿Cómo se ha hecho eso? Chuta. ¿Qué tan importante ha sido el papá para poder generar esa instancia? Porque finalmente esto parte de los adultos con respecto a los niños. Sí. Yo creo que es más la mamá, tal vez. De acuerdo. Sí. Ahora, yo no supe, porque cuando yo nací, para mí ya estaba totalmente naturalizado que mis hermanas eran mis hermanas. Entonces, la Piedad y el Amparo vieron ese proceso. Yo no sé cómo ocurrió. Para mí siempre fue natural que ellas eran mis hermanas y no era tema. No sé. Claro, nosotros ya estábamos con la Claudia y con mi papá en este nuevo matrimonio de mi papá. ¿Cachai? Entonces veraneamos juntos, nos fuimos a un verano al sur, a Villarrica, con la Amparo, la Claudia, mi papá. Entonces era como, se armaba todo como muy fácilmente, como que no había, todo fluía. Entonces después nació la Claudita, después el Diego, la Emilia, el Damián, y era como nuestro hermano. Nunca fue como un tema... Sí. No, que para mí nunca fue, pero yo nací ya en la familia armada. Oye, pero ahí el mérito principal está en Claudia, sí. Porque ella fue la que aglutinó un privilegio que todos sean tan amigos entre ellos, los hermanos. Sí. Ahí fue muy importante la Claudia, que nos preparaba almuerzo todos los domingos, se preocupaba que nos juntáramos todos los domingos, y entonces ahí ella fue muy importante en eso. Las mujeres también en general, la Isidora también permitió que eso ocurriera y todo. Sí, pues claro, también. Porque claro, mi mamá estaban separados, pero claro, el Amparo y yo vivíamos con mi mamá, entonces todos los domingos íbamos a almorzar a la casa de mi papá con la Claudia y mis hermanos y la Emilia, entonces todo era muy buenas voluntades y cariño de todas partes. Qué importante eso. De armar esta familia y de que todos nos viéramos y existiera esta relación cariñosa, de hermandad, de buena onda, de complicidad, ¿cachai? Así que de todo un poco. Que trancar la pelota en un sistema así es fácil. Sí. Sí. Si alguien no quiere, todo se dificulta. Sí, pues, sí. Y eso trae muchos problemas. Sí, y finalmente son problemas que más bien vienen a los niños que los Sí, yo creo que como que de ambas mamás, de la Claudia y mi mamá, fue este cariño y esta voluntad de armar esta nueva familia, pues, si era lógico. Hubo buena voluntad. Muy normal. Sí, sí, muy buena voluntad y mucho cariño. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas con la Claudia todavía? Bueno, como... ¿40? El Diego tiene 40 40 años, más, 40, 42 años. 40, claro, 45 parece. Toda una vida. ¿Y qué te produce ella a ti? ¿Qué admiración te produce como pareja, como mujer? Bueno, yo tengo mucha admiración por ella. Nadie admira a alguien por una sola cosa, ¿no? Sino que es un montón de cosas juntas. Pero... Claudia, lo que ha desarrollado ella como profesional ha sido realmente admirable. Claudia, ella ha sido la formadora de políticos famosos, de industriales famosos, artistas de la televisión, del teatro, de la música, pero... Además, ella es una pega que es muy puntual y que poca gente hace. Ella es una formadora. Formadora. Hace florecer las capacidades en su máxima expresión de las personas. Exactamente. Y ella ha formado mucha gente de todos los ámbitos públicos, actores, todos, periodistas. Muchos animadores. Muchos animadores. Así, ha hecho una labor realmente enorme, maravillosa. Así. Bueno, esa es una de las razones. ¿Y las otras? Hay muchas otras. Una es esa, la que estábamos hablando, ¿no? La capacidad de unir, no separar a la gente, sino que de unirse. Bueno, esa sola condición ya es enorme. Eso vale mucho. Y si soportar la vida con un actor también es gracia. Sí, porque un actor no tiene horario, un actor llega a las 11 de la noche cuando todos ya los niños ya comieron, se acostaron, ¿verdad? Ya está todo solucionado. Entonces llega el papá, cuando ya está todo listo. Entonces eso también es una muestra de paciencia, de esfuerzo, de cariño muy, muy grande. Hablando de actor, les tengo un último video que tiene que ver con tus colegas. A ver. Que te dicen lo siguiente.
viviendo por más tiempo. Sí. Aunque tengamos nuestras diferencias. A tu papá se le metió entre ceja y ceja que quiere carne, así que le voy a comprar carne para el asado. No vamos a hacer ningún asado, Juan. Esa plata está reservada. Y si a ti te avergüenza decirle que no tenemos plata para carne, entonces se lo voy a decir yo. ¿Cuándo usted decide esas cosas aquí en la casa? ¿Ah? Desde que tenemos que cuidar la plata. Estar con los que amas. ¡Gracias, papá! Es cada vez más importante. Ese es su regalo de aniversario, mijita, por aguantar tanto tiempo a su perro. Por eso, vuelve al 13, la familia más querida de la televisión chilena. Los 80, primera temporada, pronto por el 13. Tierra de tradiciones, puntualidad, protocolo, música, castillos, supersticiones, príncipes y princesas. Eso y mucho más veremos a bordo del Celebrity Apex. Nos embarcaremos en Ámsterdam. Desde allí nos vamos a dirigir a Dover. Luego iremos a Portland. Continuaremos hacia Cobh y Cork, donde veremos su atractiva iglesia y castillo. Desde ahí por fin llegaremos a Liverpool. Después navegaremos hacia Belfast y terminaremos en Ámsterdam. Una travesía llena de aventuras a la manera del crucero. Un viaje con otro sol. Bienvenidos a Factor de Cambio. El otoño es la estación más linda para visitar Willow Willow. Siempre desde chico que he dicho, ¿por qué yo no puedo opinar sobre las cosas de más grande? La niñez y la adolescencia, es súper importante que haya alguien, que exista una persona significativa que te acompañe y que te invite a formar parte de algo. Navega por el mundo digital de 13C. Conoce nuestra programación, disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¡Hola, mijito rico! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 13C. En el próximo capítulo de Aprendiendo a Crecer conoceremos la historia de María Angélica, más conocida como Memé, fundadora de la hermosa corporación Corpalib. La Fran de Pequetip nos enseñará cómo tomar a tu bebé de forma correcta. Y en nuestra sección de Super Papás tendremos a un amigo de este canal, panadero y además un gran padre, Nico Guzmán, el hacedor de pan. 3, 2, 1, ¡Go! Ahora puedes ver todas las señales de 13 Go totalmente gratis. Entretención, icónicas teleseries, realities, cultura y mucho más. Disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular, tablet o Smart TV. Descarga gratis 13 Go. Instala nuestra aplicación y sintoniza Canal 13, de 13 en vivo, Deportes 13 y nuestras señales 13 Go. ¿Estás preparado para tu vida después de la muerte? El Purgatorio, pronto por el 13. Después de un terrible accidente, el fiscal Do-hun condenó a 5 años de cárcel a su novia, Yu-jung. Y como fiscal de distrito, sentenció a Kang Yu-jung a la vida en prisión por 5 años. Sabiendo que no era culpable, pues era él quien conducía al momento del choque. ¿Qué golpeamos? Ahora, la inocente Yu-jung deberá enfrentar la furia de Min-hyuk, el millonario novio de la víctima, que buscará con todo su poder. Me aseguraré de que la chica que fue responsable
Vive un infierno por matarte. Vengar a su amada. Mató a una persona. Démosle la bienvenida. Llega al 13, el dorama éxito mundial. Ganador de 7 KBS Drama Awards. Amor secreto. Gran estreno. Este martes, después de Gildiz, por el 13. En la etapa decisiva de Aquí se baila, aumenta la dificultad. Hoy apagamos un sentido para encender todos los otros. Y la confianza se vuelve fundamental. Este lunes y martes, los participantes deberán bailar con los ojos vendados. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Y además, el martes, en una impactante noche de eliminación, abandona la competencia una pareja que tiene ganado el cariño y el respeto de todos los participantes. Aquí se baila, talento por sobre la fama. Lunes y martes, después de Tele 13, por el 13. Eco, juego, can, egiricano, jicaga, canonigano, el queque, caquero, cucaca. Y tres nuevos integrantes se suman a nuestro equipo: Natalia Ducó, Alberto Abarza y Tomás González. Juegos Panamericanos y Paraparamericanos Santiago 2023. Octubre, por el 13. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo, porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 13M es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer13CL o www.13m.cl. En primera fila lo puedes ver en 13C. A las 18:30 es la cita con panoramas, estrenos, música, conciertos y muchas novedades y sorpresas. Ya lo sabes, en primera fila por 13C a las 18:30 horas. Vivir con identidad en la ciudad no es fácil, amigo. Es una constante lucha. Nos creían que estábamos extintos, pero todavía habían changos que alzamos la voz para poder ser reconocidos. Necesitamos centrar desde la base, que son los niños. Es re importante eso. Nosotros no podemos perder esa cultura. Ahí tenemos nuestra riqueza. Qué halagador, qué bien. Por Dios, tantos halagos. Tú me preguntabas al comienzo. ¿La vanidad? Por la vanidad y por el ego. ¿Cómo uno no va a ser? No va a tener ego y vanidad después de escuchar esas cosas tan bellas. Pero es una vanidad bonita. Bonita, y bonita, sí. Yo te digo que para mí ha sido un, no solamente un placer conversar contigo. Esto tiene este programa que lo vivimos también con tu hija hace una temporada atrás, que también estuvo la Emile. Imagínate el placer que, o el privilegio que puedo tener yo de estar varias horas contigo conversando acerca de tu vida. Eso es un regalo para mí. Y creo que es un regalo para los televidentes. Uno ve la humanidad, muchas veces, del actor, cuando ya no está el personaje, sino que está la persona. Realmente ha sido un privilegio. Y te tengo un... Tengo dos regalos y después tengo que pedir... Tres regalos, en verdad, y después tengo que pedir un favor. Qué bien, me encanta. Así que gracias de corazón. Mira, tú me dijiste algo, me dijiste, yo cuando me despierto siempre veo la foto de mi papá. Y miro para el lado y veo la foto también de mi papá. Y una foto chiquitita, me dijiste, de mi mamá. Bueno, eso no va a ocurrir nunca más, porque ahora tienes una foto grande de tu mamá. Mira qué maravilla, pero qué increíble. Y con el sombrero. Qué lindo. Muchas gracias, muy emocionante. Qué
linda la qué foto. Bien. Qué linda, qué linda. Muchísimas gracias. Una gran sorpresa. La foto de mi papá que me mostraste y esta. Realmente me llegan al corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias. Y te tengo un segundo regalo. Lo que es la vida, tú me lo definiste muy, muy bien. Tú me dijiste que a los 2 años, 8 meses tenía... Sí. ¿Recuerdos de tu padre? Sí. Que a esta altura de la vida yo creo que... ¿Viste que la vida es así? Sí. Y mientras más se vuelva al origen... Oh. Y uno busca a su niño interior... Sí. Ay, no te puedo creer, pero qué increíble. Chacho, uy, estas felicitaciones. A todo el equipo, a todo, todos los que han hecho esto. Pero qué maravilla, qué lindura. Este es un ajedrez clásico. Sí. Y de madera también, como el que me regaló mi papá. Qué bien. Qué lindo. Uy, miren, qué piezas más bonitas. Miren, por favor, miren. ¡Oh, qué lindura! ¡Qué joya! Esta es una joya. Pero qué joya, qué joya. ¡Qué maravilla! Mira el alfil, qué cosa más linda. ¡Qué finura! ¡Qué lindo! Muchas gracias, muy, muy emocionante. Les tengo que dar las gracias a ustedes también. Les tengo regalos de nuestros auspiciadores Sketchers. Yes. ¡Qué bueno! ¡Oh, maravilloso! Esto es para ti, Emilia. No, pero igual. ¿Son no. tu talla? ¿En serio? Por supuesto que sí. Gracias. Para ti. Bueno, muchas gracias. Tito. Pero qué buenos sketches. Tito, para ti también. Un regalo, por supuesto. Oh, ahí te las dejo. Oye, pero qué buena. Oye, qué buena, no qué buena entrevista. No puedo aguantar. No puedo aguantar ver esta zapatilla. A ver, a ver. Oh, estas son las marinas y son increíbles. No, se la lleva. No, la lleva. No, se pasó para taquillera. Ah, oye, pero gran no, zapatilla. Oye, se pasaron. Súper. Y justo no tengo zapatillas de este color gris. Y te voy a pedir el último favor que junto a tus hijas, pero tú obviamente escribas las últimas reflexiones, porque nosotros siempre le pedimos al invitado que escriba unas palabras. Y hoy día tú vas a cerrar el capítulo. Y lo que quieras escribir, Tito. Te doy las gracias. Ahora te vas tú, me despido de ti. Yo te dejo acá y tú cerras el capítulo. Bueno, pues aquí no te puedo dar un abrazo así, hombre, por Dios. Qué bien, gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Y a todos ustedes también, a todos los que están ahí. Y a ustedes por venir, y a ti y a todos. Qué lindo. Ha sido un lindo capítulo, ¿verdad? Sí. Muy lindo, gracias. Oye, pues, gracias, que gracias. Inspirado ahora no, gracias, para, se pasaron. Para escribir gracias. Esto. Muchas gracias. Me tengo que traer mi antiguo. Fue una tarde maravillosa que dejará en mí un recuerdo imperecedero. Siempre estará en mi corazón y en lo más brillante de mis series de bellos recuerdos. Gracias por tanta sensibilidad y cariño. Héctor Noguera. Tu perrito. Goliat, la máquina asesina que tenemos acá en la casa. Y con los ojos además de distinto color. Sí, es como David. Sí, sí, lo mismo pensé. De hecho, saluda. Hola, Goliat. Hola. Oye, ¿y cómo te iba en el colegio a ti? ¿Puedo hacer otra pregunta? Por favor? De hecho, tengo papas, tomate, las papas van saliendo. Ahí están floreciendo. Creo que lo mejor, si uno puede vivir con un jardín o una terracita, ¿cómo no hay que tener, por ejemplo, las aromáticas? Si es echarle agua nomás. Y las plantas son súper agradecidas. Porque la salida de la Katy fue una salida súper, quizás, dura y dolorosa para ella. Y empezó a hacer esa comparación súper odiosa y súper fome en ese minuto, que era que sacaban a la Katy por vieja y me ponían a mí por joven. Y fue súper difícil. Hay otras personas que realmente tienen fotos de pega o fotos de modelaje. ¿Tú en tu casa tenés? Nada. Nada. Me da como un poco pudor, así como la portada de la revista enmarcada, me da como vergüenza. ¿Esto fue antes o después de casarte? No, fue antes, sí, concubinato. Sube poco. No le digamos a nadie. Porque pequé. ¿Cómo lo hiciste, Felipe? Hueando. Perdón. Este es un comedor súper clásico. Que lo eligió mi marido. A él le gusta. Y acá lo tenemos. Pero tú tienes un tema de salud que te ocurre en Osorno o en Santiago. En Osorno, no, que era más chiquitita. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 8 años. Y me levanto, voy al baño, prendo la luz y de repente me veo entera con sangre. ¿Qué?
la radiografía que había, que eran las placas de radiografía que habían, mostraban que yo tenía un tumor gigante en un pulmón, que era muy duro al final porque veía a mi mamá llorar todo el rato. O sea, yo me acuerdo despertarme, mirar y ver a mi mamá llorando, pasando lo pésimo, que yo hoy día me meto en sus zapatos y digo, yo me muero, a la mina le pasa algo así. ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Y eres muy aplicada. Es parte de mi agenda. Es como me lavo los dientes, tengo que hacer deporte. ¿Cómo lo viviste tú particularmente la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros del Buenos Días y toda la gente que falleció? Pero fue... No, fue una pesadilla. Fue el terror. O sea, fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos. ¿A ti te gusta de la decoración? ¿Siempre te gustó? Yo estudié arquitectura interiores. Esa es mi profesión. Tú eres ingeniero comercial, sí. Y yo soy arquitecta interiores. Pesco la página amarilla. Apareció este tipo de agencia y llamo. Y digo, hola, soy Carolina Embras. Y tengo una foto que quiero mostrarle. Y quedé, pues, y de repente esto fue en febrero. Y yo en abril era portada de 4 revistas. La muerte de tu papá fue una muerte... Súper rápida. Súper rápida. Súper rápida. Mi viejo se murió un día así como Pascua, me acuerdo, en Navidad. Y digo, papá, está amarillo. 3, 4 de enero, diagnóstico cáncer del hígado. 1 de febrero, muerto. Así de rápido fue. ¿Tres tatuajes? ¿De cuándo lo tenés? Lo tengo hace... Tengo varios tatuajes. Hace mucho tiempo. De hecho, acá tengo la corona de la reina. ¿Y por qué hiciste la corona de la reina ahí? Porque I am the queen. Eso, me gusta. Y así, ¿eh? Sí, gusta, I am the queen. ¿Y otra parte del cuerpo tenés las piernas o la guada, la espalda? Tengo uno acá como en el coxis, ¿ya? Parte baja. ¿Ya? Así como Ben. No. Y aquí estamos, listos otra vez, dispuestos. Eso sí, aún no logramos salir del gran impacto que nos provocó la última...